nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, vimos a la presencia de Dios, vimos a la vive nuestra virtud de esperanza de la presencia de Dios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Te alabamos, Señor, aurora celestial, Señor, ten piedad. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre,
nadie se levantaba para refugiarse en ti. ¿Por qué nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas? Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de Cristo, Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión de su Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes,
pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Tomen asiento. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Queridos hermanos, una vez más, lo repito, como lo dijimos la semana pasada, feliz año nuevo. Y podrán decir, bueno, ¿de qué está hablando el diácono? Feliz año nuevo. Hoy concluimos un tiempo, el tiempo más largo del calendario litúrgico, que es el tiempo ordinario, y hoy comenzamos un año nuevo en la presencia de Dios. Ustedes se habrán dado cuenta del cambio del color de los ornamentos. Hemos puesto la corona de Adviento para significar las 4 semanas de vigilancia en las que la Iglesia estará presente, actuante, contemplativa a la llegada del Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza. Eso significa el Adviento, eso significa el advenimiento. Y ahora quiero referirme a todas aquellas madres que han experimentado en su seno el gozo de haber recibido un hijo. Ustedes recordarán, incluso los varones también, cuando por primera vez se les anunció que habría de nacerles un hijo en su familia y supieron que habían concebido, el gozo que viene a través de todo lo que sucede alrededor de la concepción de un hijo. Yo lo recuerdo, somos padres de una niña, una sola niña. Y recuerdo la alegría que trajo a nuestra casa el día que nos enteramos que mi esposa había quedado encinta, que estábamos esperando. Y todo es un montón de preparativos. Nos preparamos para recibir al niño o a la niña que ha de venir en unos cuantos meses. Hacemos todo tipo de sacrificios. A veces nos evitamos ciertas comidas, ¿no? Procuramos otras comidas que pueden hacerle bien al cuerpo. Y hacemos alrededor de este acontecimiento toda una expectativa. Y precisamente, si nosotros como humanos lo hacemos, ¿cuánto más la Iglesia contempla en este tiempo especial el advenimiento del Hijo de Dios? Para esto nos preparamos, de esto nos hablan las Escrituras, a eso nos recuerda el Evangelio de este día, la primera, la segunda lectura. Nos recuerdan que es necesario estar atentos, vigilantes y preparados. A través de la historia, muchos grupos religiosos se han atrevido a decir, a vaticinar, en tal fecha vendrá el Hijo de Dios. El fin de los tiempos será el 10 de enero de 1556. Y todos ellos se han equivocado. Porque la Escritura nos recuerda, nadie sabe ni el día, ni la hora, ni cómo, ni cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de hoy es un claro recordatorio para esto, para que tengamos en mente dos cosas importantes. Que para nosotros, ciudadanos de este mundo, que nos preparamos para el encuentro final con Jesús, se nos ha predicado incansablemente la segunda venida inminente del Hijo de Dios, cuando Jesucristo venga en gloria, con todo poder y majestad, a manifestarse nuevamente para llevarse a su Iglesia. ¿Cuál es la tarea de la Iglesia? Estar preparados, estar vigilantes, de la misma manera que nosotros esperamos, confiamos, escuchamos la palabra de Dios que nos ama, que nos acoge, que nos invita, que recoge al rebaño, para que todos juntos estemos listos. No sabemos ni el día ni la hora, y esto también se refiere a nuestra propia muerte natural, que también es un juicio particular, personal de cada uno de nosotros cuando nos encontremos
al final de nuestros días, si nosotros no somos testigos del advenimiento de Jesús en gloria, cuando nosotros terminemos nuestro tiempo en este mundo, habremos de encarar al Hijo de Dios para ser juzgados. Ese será el final de nuestra propia vida física para entrar en la presencia de Dios. Pero la iglesia que se encuentra vigilante, la iglesia que se encuentra ahora caminando en este tiempo, que es tiempo difícil, lo hemos estado predicando por tantas semanas, aún en medio de la prueba, el llamamiento de la palabra de Dios es el mismo: mantenernos todos vigilantes, porque pudiera suceder hoy o pudiese suceder mañana. Desde el principio de la historia, la iglesia se encuentra vigilando, a la espera, a la expectativa. Y nosotros en este tiempo de 4 semanas nos vamos a preparar espiritualmente con la recepción de los sacramentos en la presencia de Dios por medio de la oración, del ayuno, del sacrificio, y preparándonos también por medio de una buena confesión a la espera simbólica de Jesús en la Navidad. Pero el Adviento es más allá de solamente eso, más allá de las preparaciones y las festividades, de la comida y las reuniones familiares, en la espera de Cristo que nace en mi corazón. Lo repetimos cada año, y ustedes ya lo saben. Este tiempo es un tiempo como de un retiro espiritual, una invitación a toda la iglesia a barrer, a limpiar, a quitar las telarañas, ¿sí?, a preparar el pesebre, que hoy comienza este tiempo pidiéndonos a nosotros vigilancia, estar atentos, dejar de lado todas esas apetencias, apetitos carnales, materiales, que nos mueven a la mayoría de nosotros, ¿sí?, el impulso de las compras, el consumismo que nos envuelve y que nos encontramos sin saberlo a veces en las tiendas, pasando demasiado tiempo adquiriendo cosas, cuando lo importante es la vigilancia. Hoy la iglesia en el mundo entero nos hace una invitación especial a todos los católicos del mundo, ¿sí?, a despojarnos del materialismo que es innecesario para entrar en este retiro espiritual de 4 semanas, para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, que nace, repito, simbólicamente, pero que también nos da la perspectiva de la esperanza en Cristo que vuelve en gloria, y que no sabemos si nosotros seremos la iglesia que será el testigo de este acontecimiento. Como no sabemos si es mañana o si es la próxima semana, es mejor estar alertas. Amén. Es mejor abrir el corazón, estar en una actitud de espera, vigilante, orando, preparándonos, haciendo todo lo que la iglesia nos pide hacer para encontrarnos con Jesús. La iglesia en este tiempo de Adviento nos pide estar abiertos a la compasión, al compartimiento, al desprendernos de nosotros, a renunciar a nuestra humanidad para ayudar a aquellos más necesitados, a los más que han sido más afectados por esta pandemia. Estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos encontrado con la necesidad casi al salir de nuestra puerta. Entonces tengamos esa actitud de salida, ¿sí?, puestas las sandalias, como lo repetimos siempre, con el morral al hombro, con la vara en la mano, en una actitud de ir hacia adelante. Que este domingo sea un domingo de apertura, pero no solamente de apertura, sino de apertura del corazón, para que Jesús vaya haciendo morada en nosotros y juntos, como una comunidad de fe, nos preparemos para el encuentro final con nuestro Dios, con el dueño de la casa, que vendrá algún día a poner orden, a dejar todas las cosas en paz, como lo ha prometido, a Él y solo a Él, a Cristo, todo el honor y la gloria, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos.
Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Somos el pueblo que está a la expectativa de la luz de Cristo. Examinemos nuestros corazones y demos voz a nuestras necesidades mientras presentamos nuestras oraciones. Nuestra respuesta será: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por un espíritu de arrepentimiento genuino dentro de la Iglesia, para que podamos volver a Dios con todo nuestro corazón, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Que todos los fieles permanezcan atentos y preparados mientras esperamos con gozosa esperanza el regreso de Cristo, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por nuestro mundo, para que las personas de todos los pueblos aprendan a cuidarse unos a otros, sin importar su nacionalidad o credo, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por aquellos que carecen de refugio durante los fríos meses de invierno, para que encuentren formas de mantenerse calientes y protegidos, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por aquellos que trabajan para desarrollar tratamientos para combatir el coronavirus, para que sus esfuerzos pronto brinden alivio a quienes padecen esta enfermedad, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por un derramamiento de dones espirituales sobre el Ministerio de Vida Familiar y Formación, para que nuestros feligreses experimenten una comunión más profunda con Jesús, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Oremos por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos de cuerpo, alma y espíritu, por los que están inscritos en nuestro boletín parroquial, especialmente por Nicole Helen Hall, Víctor Hugo López, Danielle Butler, Gilma Palacios, Tim Hoy, Anita Everest. Para que Dios les dé consuelo y les devuelva la salud, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todos los que han fallecido, especialmente por Cecilia Portal, Ramona Martínez Ríos, Adriana Cantú Alvarado, Earl Williams, Joan Beamer, Cristina de la Rosa, José Cruz Ruiz, para que Dios les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por las intenciones de Liliana Paramita, por quien ofrecemos esta misa, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Oh Dios, concede que cada persona dentro de la diócesis de Orange pueda conocer y amar personalmente a nuestro Señor Jesucristo, que crezca en madurez como discípulo misionero de tu Hijo, que participe activamente en la vida y misión de la Iglesia, y alegremente compacta sus dones para llevar la buena noticia y construir tu reino para la salvación de las almas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en ofrenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, el justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera, confiamos alcanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de su Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, su obispo hermanos Timoteo y Tan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vive y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Nos amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venía menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de concluir con el envío, vamos a rezar todos juntos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Cristo sea nuestra esperanza, pueden ir en paz para amar a Dios y servir a sus hermanos. Demos gracias a Dios.